Bueno, dame la formación de Belgrano, Vaquita, que 18, se juega hoy. Sí, señor, 18 horas, planilla nueva, esta tarde en el Estadio Libertadores de América, de Independiente, obviamente el árbitro Saúl Laverni, el mismo árbitro que hace 15 días suspendió el partido, recordemos, por la bomba que tiró un sector del Estadio Independiente, que le cayó muy cerquita a Juan Carlos Solares. En aquel momento se suspendió, quedaron 45 minutos, se va a jugar por 23 minutos y 22 minutos, con público, el público socios de Independiente podrán estar, y aquellos de Belgrano que tengan el ticket, seguramente si decidieron viajar, estarán ahí. Olave, Abeldaño, Lolo, Pérez y Quiroga, González, Farré, Zapata, Pitinari, Velázquez, solamente Aquino como único delantero ahí. Este esquema puede ser 4-1-4-1, 4-5-1, como vemos ahí. ¿Por qué no llevan un poco de machimbre y lo ponen todo en el arco? Bueno, Una expectativa más, claro, que machimbre es el colectivo que lo lleva hasta el estadio, claro, que si falla todo este sistema defensivo puede poner colectivo en el arco para defender el 1-0. Recordemos, Belgrano gana 1-0 con gol de Jorge Velázquez y procurará en estos 45 minutos mantener esa diferencia. Son tres puntos de oro realmente para que Belgrano solidifique una campaña fenomenal en este campeonato inicial de primera división. Qué bárbaro, digamos. El esquema es 4-1-4-1. 4-1-4-1. Claro, 4-1, un volante parado delante de la línea defensiva, una línea de volantes y después solamente el grandote Aquino para tratar de aguantar la pelota, ganar algún cabezazo, ganar en el cabezazo defensivo y también en el cabezazo ofensivo. ¿Juega el picante? No, el picante lo sacó. Ah, lo sacó. Al picante lo sacó. Lo sacó. Bueno, no hace cosa que haga un gol, por eso. Sí, bueno, ojalá que lo pueda mantener arriesgado este sistema. Claro. Porque si Independiente, ojalá que no, Si Independiente empata, va a tener que salir a buscar, claro, realmente cambiar para salir a buscar un resultado positivo en la victoria ahí en Avellaneda.